Y pues con esto vamos a arrancarles con nuestra primera receta, sopita de tortilla. Anota en casita los ingredientes para que puedas hacerla con nosotros. Para esta receta vamos a utilizar, ahí les va, 2 cucharadas de aceite, 1 trozo de cebolla, 3 chiles pasilla sin la semilla y cocidos, 3 jitomates en cuartos, 2 litros de caldo de pollo, sal y pimienta al gusto, 8 tortillas de maíz en tiras y fritas, 100 gramos de queso panela en cubos, 1/2 taza de crema, 2 chiles pasilla fritos y en rodajas, 1 aguacate, solo la pulpa y en rebanadas, y 100 gramos de chicharrón, mi rey. Pues ya está. Y para esta receta, Rubí. Rubí nos acompaña porque ahora sí que ella es la que nos va a demostrar cómo sí puedes bajar de peso muy fácil, bien rapidísimo. ¿A poco no, Rubí? Claro que sí. Muchas gracias, Lore. Muy buenos días. ¿Qué te parece esto? Ya me lo estoy sobrando. Ya quiero. Sopita de tortilla. Me voy a encargar de echarle mucha sal. Para comérmela yo solita. Pero tienes, mira, el aliado perfecto en la cocina. El aliado perfecto en la cocina. Y es tan perfecto que ya está caliente. Así entonces ahí es. Les va. Miren. Cebollita. Sin nada de grasa, poner, ¿eh? No necesito. Con Flavorstone nada se le queda pegado. Le vamos a poner los 2 tipos de chiles. Ahí te va. Si quieres, ponle jitomatito, Rubí, okay. Por favor. Y aquí lo que hay que hacer es, pues, dejar que tueste un poquito. Vamos a ponerle sal y pimienta. Sal y pimienta. Pimienta. Sal y pimienta. Muy bien, mi querida Dore. 2 pizquitas de sal y pimienta. Ah, porque sí, hay la sal. Ay, sí, que los, el colesterol y quién sé qué. Anótense esta. Ahí les va. La hipertensión no es por culpa de la sal. Es por culpa de un conjunto de hábitos insanos que nos llevan a retener colesteroles y se los va pegando todo en las venitas, ¿a poco no? ¿Estás de acuerdo? Tú eres la experta y oye, yo sigo todos tus consejos. Yo sí, óigame. Mira, yo ya cocinaba con Flavorstone, pero a partir de que vengo aquí, bueno. Ya los amas. Doblemente no? saludable como, porque con todas estas recetas que das, tú no sabes, casi todas las recetas que has dado, créeme que las he hecho en casa. Así que es una maravilla cocinar. Claro que sí. ¿Y saben igual o no? Por supuesto, no. Saben mejor. ¿Verdad que sí? No saben igual, saben mejor. Sí, porque ya evite las grasas y evite todo esto, no. Es el no efecto, conviene. Es el efecto de cocinar sin grasa. Mira, el otro día me comí una pretzel. La mordí. Y como ya me acostumbré yo a comer sin grasa, porque yo también tengo mis play en mi casa, ¿eh? Y los amo y son mis favoritos, y sí me vale, le di la mordida a la pretzel y ¿qué crees? Me supo a grasa trans, o sea, luego se siente que sabe a... Es el efecto Flavorstone. Claro. Oye, ahí te va. ¿Qué es lo que va a pasar cuando prenda ahorita mi... Tú reza, ¿eh? Okay. Ahorita que prenda, tú sigue rezando. Flavorstone. Lo logró. ¿Viste? Entonces, pongo a hervir mi caldo y esto lo voy a acompañar. Obvio, con tortillas, pero le voy a echar su cremita, su aguacate, su chicharrón y su quesito. Es una delicia. Y ahora sí, no hay pretexto. Te comiste la mejor sopa de tortilla de tu vida.